Vaya sueño raro que he tenido esta noche. ¿Sendokai? Creo que ayer cené demasiado queso. ¿Papá? ¿Papá? Papá, no te vas a creer lo que me ha pasado. Ayer, el rayo, los que... ¿Por qué vas vestido así? Acabo de tener una entrevista. ¿Y cómo ha ido? Vaya, lo siento. No te preocupes, tranquilo. Ya saldrá algún trabajo. Dime, ¿qué me querías contar? Bueno, que mis amigos y yo ahora somos... ¿Guerreros interdimensionales? Bueno, ellos los llaman guerreros Sendokai. Y entonces cayó una movida del cielo. Y ¡shau! 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 Y nos llevó a otra dimensión. Ajá. ¿Y allí os encontrasteis a... ¿Un duende? O algo así. Y luego va el tío y nos dice: ¡no os entrenaré! Pero luego nos da unos brazaletes. Y ahora tenemos que salvar la Tierra de la invasión, Thor. Zack. Hijo, no habrás aceptado caramelos de extraños, ¿verdad? ¡Es increíble! ¡Ya vendrán luego a pedir ayuda! Tampo nos llama. ¡Chloe! ¡Shh! ¡No grites! ¡Quiet! ¡Chicos! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Ya lo he visto, tíos! ¡Ups! Los que faltaban. ¡Hombre! ¡Los perdedores! Esta es nuestra calle y no podéis pasar. A no ser fracasados, que os arrastréis por el suelo como babosas. Sí, sois babosas. Siento deciros que la calle no es vuestra. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has leído en un libro? ¿En Pollona? Ron, te vas a enterar. ¡El niño pobre sale a pelear! Tranqui, Zack. Dentro de poco tu familia también tendrá una calle. Porque dormiréis en ella. Vosotros lo habéis querido. Vais a conocer el poder de los guerreros Sendokai. Pero si ayer funcionaba. Vámonos, olvídalos. ¡Anda, largaos! ¡Ha sido mejor que veros arrastrándoos! No lo entiendo, pero si el brazalete estaba brillando, mi... Zack, probemos aquí. ¡Sendokai! Bienvenidos, Senkuns. ¡Tampo! ¡Qué susto! Creía que los brazaletes se habían estropeado. ¿Estropeado? Sí, lo he intentado usar antes con Ron y Ruth, pero no ha funcionado. Y nadie nos cree cuando les decimos que hemos estado aquí. ¿Habéis explicado todo esto en vuestra dimensión? ¡Estáis locos! Si sale a la luz la amenaza de los Thorn, cundirá el pánico. Será el caos. Perdón. Nosotros no sabíamos que... Deberéis mantenerlo en absoluto secreto. ¡Bah! ¿De qué sirve ser guerrero si no lo puedes explicar? Y si no podemos usar los brazaletes allí, ¿cómo vamos a salvar la Tierra? Solo hay una manera. Ganando el gran torneo de Sendokai. ¿Eh? El Sendokai es un arte ancestral que se practica en todo el multiverso. Un combate en el que se mide el dominio de la energía Zen. Incluso los Thorn
respetan este ritual. Por eso, cada 10.000 años convocan el gran torneo de Sendokai. Su tradición dicta que la dimensión vencedora sea indultada. El resto son invadidas. Entonces, tenemos que... ganar el gran torneo, sí. Y eso incluye ganar al equipo Thorn. Bah, eso está chupado. Sí, excepto por un pequeño detalle. Nosotros nunca hemos hecho Sendokai. Hoy aprenderéis. Mirad el Senrock. Igual que los brazaletes, solo funciona si está en contacto con una fuente de energía Sen. Para ganar un Sendokai, tenéis que golpear el Senrock de vuestro oponente hasta eliminar su escudo protector y meter el Do dentro. ¿Qué es un Do? Esto. Vamos, empecemos. ¿Y con quién vamos a combatir? Conmigo, por supuesto. Pero usted es mayor y nosotros somos cuatro y tenemos poderes. Mirad lo que puedo hacer. Bueno, más o menos. No debéis preocuparos por mí. Intentaré estar a vuestro nivel. Muy bien. Lula, que el Sendokai comience. Id con cuidado. No le hagamos daño, que es mayor. Tranquila, a la velocidad que se mueve no puede pasar absolutamente nada. Kai. Tened, os doy ventaja. ¡Vamos! ¡Sí! Por cierto, el escudo, cuando solo le queda un golpe para que desaparezca, se pone rojo. ¡Vamos! ¡A por él! ¡Hay que conseguir el Do! ¡Yo me ocupo! ¿Qué hacemos ahora? Un golpe más y nos habrá ganado. ¡Fenty! ¡Tuyo! ¡Podemos remontar! Pues no. Así acaba un combate de Sendokai. Habéis jugado fatal. Sois malísimos. Cuando os transformáis, potenciáis vuestras habilidades, pero también vuestros defectos. Así nunca ganaremos a los Thorn. Zack, no es más poderoso quien no tiene debilidades, sino quien lucha para superarlas. Pero para conseguirlo, hace falta dedicación, esfuerzo, bondad y humildad. Ser un guerrero Sendokai es mucho más que llevar un brazalete. Entonces, ¿realmente crees que tenemos posibilidades de ganar el gran torneo?
Una vez vi a alguien débil y miedoso convertirse en el mayor guerrero de Sendokai jamás sabido. Sí, tenéis posibilidades. Pero no perdamos más tiempo y luchemos otra vez. Oh, calla. Es mejor que no sepan la verdad. Comandantes, ministro, se acerca el día del gran torneo de Sendokai. Quiero que dupliquéis las acciones en las dimensiones ocupadas. Mariscal, apenas queda energía Zen en esas dimensiones. Es imposible que se rebelen. ¡No se trata de eso, Lalith! El torneo es el mayor acontecimiento de nuestro imperio. Hay que dejar claro quién es el que manda realmente en el multiverso. Entiendo. Tú y Kazkrat partiréis hacia las colonias. Sí, mi señor. ¡Excelente decisión, Mariscal! Otra parte, perdone la osadía, pero me inquieta que alguna dimensión pueda derrotarnos en el torneo. No te preocupes por eso, Sidmodius. Nunca nadie ha vencido a los Zorn en el gran torneo.